Debo decirle que a mí los deportes en general no me llaman mucho. En alguna época seguí mucho el fútbol, también el automovilismo, pero últimamente no he tenido tiempo y últimamente le estoy hablando como de 20 años. Pero eso es una excepción en el mundo de la ciencia. He tenido amigos astrónomos que han sido grandes aficionados serios al béisbol. No solamente de verlos, sino de participar, de meter a sus hijos a ligas menores de béisbol y verlos progresar. Tengo, desde luego, amigos que bucean, que trepan montañas, que corren autos, de todo. Es muy natural el deporte en el mundo de la ciencia, pero no en todo mundo. Ya le he platicado del caballero que inventó un aparato muy valioso en el mundo de la ciencia que se llama espectrógrafo de masas. El espectrógrafo de masas es un aparato que permite contar uno por uno cuántos átomos de distintos tipos hay en una muestra. Usted puede saber la composición química ultra exacta de cualquier cosa, lo que sea, con la ayuda de un espectrógrafo de masas pegado a un cromatógrafo de gas. Ya sé que todavía no le he explicado eso, pronto lo voy a hacer. Es que no es de eso de lo que le quiero platicar. Acaba de terminar el Mundial de Fútbol, ya se enfriaron los ánimos, ya puedo platicar con usted de este asunto. Bueno, primero le presumo, es que me acabo de enterar, mi abuelo fue de los fundadores del Atlas y me acaba de enseñar un tío mío un recorte de periódico. ¿Sabe usted, cuando jugaba mi abuelo al fútbol, por cuánto le ganó el Atlas al Guadalajara? 18-0. ¿Y sabe por qué no ha vuelto a pasar eso? Porque ya no está mi abuelo. Bueno, ahora sí le platico. Me han preguntado sobre la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? ¿Qué dice la teoría del caos? Ahí le va. Se habla mucho del efecto mariposa. Un científico en alguna ocasión, para ilustrar los conceptos de la teoría del caos, dijo, publicó un artículo cuyo título decía algo así como, el aleteo de las alas de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Kansas. Existen un tipo de fórmulas matemáticas que pueden describir con gran exactitud varios fenómenos naturales, por ejemplo, el clima o el comportamiento de la bolsa de valores. Hay un montón de fenómenos de todo tipo, hechos por el ser humano como la bolsa de valores, hechos por la naturaleza como el clima, que funcionan con este tipo de fórmulas matemáticas. Las fórmulas son ultra exactas. El problema es que si usted mete un pequeño error a la hora de alimentar un dato en estas fórmulas, las fórmulas se vuelven locas. Por ejemplo, en el caso del clima. Tiene usted las fórmulas que le permiten predecir el clima. Las fórmulas le dicen, oye, necesito que me des la presión atmosférica, la temperatura, la humedad y dos o tres cosillas más de 10.000 puntos espaciados regularmente sobre el Atlántico. Bueno, pues en un momento dado el colocar un montón de boyas en la superficie del Atlántico que miden la temperatura, pues es posible, caro pero posible. El problema es que no existen los termómetros ni los barómetros perfectos. Por buenos que sean los instrumentos científicos, siempre tienen un pequeñísimo error. A lo mejor tiene usted un termómetro que cuando mide la temperatura se equivoca en una millonésima de grado centígrado. Hombre, pues una millonésima de grado centígrado es nada, ¿no? Lo que pasa es que si usted agarra las fórmulas que predicen el comportamiento del clima y primero les mete un cierto dato de temperaturas y luego le mete un dato de temperatura que tenga una millonésima de grado centígrado de diferencia, la diferencia entre lo que predice el sistema y lo que pasa en la realidad es enorme. Una pequeñísima, ridícula diferencia entre los datos que le mete usted a estas fórmulas, le produce resultados muy diferentes. Como no existe forma de saber cuál es el valor real, absoluto, perfecto de la temperatura, por ejemplo, porque no existen los termómetros perfectos, no hay forma de alimentar con datos perfectos a estas fórmulas. Además, las computadoras, siempre que están haciendo operaciones aritméticas con números muy grandes, van cometiendo pequeñísimos errores por aproximación, por redondeo, en los últimos dígitos. Se creía que esos errores de aproximación no eran importantes. Ahora resulta que sí. Ahora, todo esto suena muy esotérico. Le voy a presentar una aplicación práctica de la teoría del caos, que me han pedido que platique un poquito de deportes. Ahí le va. Va a jugar México contra Argentina.
Pasa lo que ya sabe usted que pasó. Se mete un gol en fuera de lugar, en claro, fuera de lugar. Es más, lo ve el árbitro en la repetición que aparece ilegalmente en las pantallas del estadio. Y en ese momento ocurre un factor crucial. El árbitro, a pesar de ver